Doncs ho valoro de manera molt positiva. Si n'hi ha gent aquí a Santa Perpètua que està aturada i necessitem mà d'obra, doncs ho veig molt bé que hagin agafat gent d'aquí del poble. També està la Diputació i llavors bueno, es fan unes llistes, es fan unes seleccions en funció de l'experiència professional, bueno, aptituds, una sèrie de requisits i s'agafen. Jo vaig entrar així, o sigui, no m'ho pensava pas i mira, aquí estic. L'Ajuntament va convocar un pla d'ocupació i vaig sortir com a reserva. Quan van necessitar gent, em van convocar i em van oferir tres mesos, en principi tres mesos. Y esto ha sido una ayuda para la gente realmente que ha estado cobrando la ayuda y realmente lo necesitaba. Creo que es una inyección para la gente parada, ¿vale? Para las familias que están en el paro. Solamente son seis meses que han estado aquí, algunos un poco más, pero bueno, es una inyección, ¿no?, de ánimo para la gente que lleva dos o tres años parada. Home, mira, primer anímicament a mi va suposar molt, perquè jo portava, bueno, tota la meva vida treballant, treballava en una promotora immobiliària i em vaig quedar a l'atur. I llavors ens portava gairebé 4 anys a l'atur. Anímicament dius, ja et dona un suport, que dius, bueno, algú m'ha tingut en compte, no? A mi, digamos, me ha devuelto un poco la motivación, ¿no? Llevaba un tiempo en paro y estabas un poco desmotivado, ¿no? No encuentras trabajo, te sale esta oportunidad y te devuelve la ilusión, ¿no?, por hacer lo que más te gusta. La gente se siente muy valorada, ¿no?, es decir, muy agradecida por lo que está haciendo el ayuntamiento. Creo que lo que está haciendo no tiene nombre. Creo que esto tendría que servir de ejemplo para algunos ayuntamientos, poder hacer un proyecto tan grande, el cual, esto si lo tuviera que hacer una constructora grande, valdría el doble. Yo lo que destacaría es el valor humano que encuentras en los compañeros. Cuenta que cada uno viene con una historia y notas el apoyo de todos tus compañeros, que a lo mejor con otras empresas se podría haber hecho, pero el espíritu que ha puesto la gente en construir para su pueblo, yo creo que eso es el alma, ¿no?, de esta obra. Que toda la gente que ha trabajado es gente del pueblo que está en una situación difícil y han conseguido y han logrado darlo todo. Quan una obra la fa gent del barri, saps que allò s'estimarà més, es cuidarà més i s'hi posarà molta més dedicació, molta més il·lusió que si fos una obra, diguéssim, normal i corrent, diguéssim, contractada i construïda com els mètodes habituals. En aquest sentit, jo crec que això és un gran valor que té aquest parc, que espero que quan s'obri el públic i els respecti, doncs se'ls respectarà molt més que si no s'hagués fet d'una altra manera.